Olá! É assim, entonces, olá, bienvenido e buenas tardes, e buenas tardes al más feliz viernes a todos mis seguidores, espectadores e oyentes. Escutadores, oyentes, para mi propósito de aprendizaje, propósito de aprendizaje, para aprender de mi vocabulario, de mi español y de portugués, y luego de portugués. Y como siempre, como cada día, como diariamente, estoy contento para estar aquí. Estoy más contento que si estaría más contento si alguien se ría conmigo. Pero entonces por así, porque no funciona. ¿Por qué no funciona Streamlabs? Ahora, por así espero que todo será funcionando hoy. No com aún no co no como no como así así no como los últimos 2 días, pero así entonces, sin esperar más, después de 2 minutos, vámonos a comenzar con mi primera historia. Y así, mi primera historia de hoy, de viernes, es sobre hambre. El hambre. Por así, y por así, cu cuando tengo, cuando tengo, tengo al cuando alguien tenga hambre, es probablemente que se atrapa con las manos en la masa. Y así es probablemente que se pueden atrapar a alguien que tenga hambre con las manos en la masa. Atrapar con las manos en la masa. Y por así, por ejemplo, hay una araña que se está atrapando con las manos en la mesa. La araña. Hay una araña que tenga mucha hambre, que se está atrapando con las manos en la masa. ¿Y por qué esa araña tenga las manos en la masa? Porque ella está porque ella está sacando los trapos sucios. Porque ella está sacando los trapos sucios. Sacar los trapos sucios. Y porque los trapos porque los trapos porque las trapas sucios ser, estarían están demasi están demasiado está, están dem demasiado apretar así y sobre esa araña hay una película. Y ahí esa película fue producido en México. Fue rodada en México. La película fue rodada en México. Y esa película de esa araña fue rodada en México. Por ejemplo, el script. El guión de esa película, El guión. el guión de esa película,
fue escrito fue escrito de mi abuelo que me permiti, que me ha permitido que me ha permitido de vez en cuando fumar un puro. De vez en cuando mi abuelo Se se permite. permitió fumar un puro. Por así otra vez, y por así otra vez, ese guión, ese guión de esa película sobre esa araña fue escrito de mi abuela, quien de vez en cuando. A quien de vez en cuando me se permitió fumar un puro. Y un puro con La capa. y un puro con capas. Esos fueron unos puros con capas. Por si mi empleador de esa película exige que yo llevo que yo llevo una un conjunto que lleve conjunto en el trabajo. Mi empleador exige que lleve conjunto en el trabajo. Así es, otra vez. Mi empleador en esa película exige que lleve el conjunto en el trabajo. Y por así entonces, eso fue mi primera historia de hoy. Espero que os guste, es como siempre. ¿Cómo estás, mi único espectador, mi único espectador, oyente? En York, pero como así, pero como así, así sin esperar más, sin esperar más, seguimos ahora a mi segunda parte, a mi segunda historia de hoy descrito. Vale, vámonos. Y así, y así dejamos Dejar. y así dejar a dejar a contar mi segunda historia. Dejamos contar mi segunda historia. Así, por ejemplo, déjame decir chao. No. Chao. Déjame decir chao después de todas mis reacciones. No ahora, por favor. Y así, otra vez bienvenido. Y otra vez bienvenido a. Bienvenido. Otra vez, bienvenido a todos de mis seguidores, espectadores y oyentes a mi segunda historia de hoy. Y espero que vosotros no piensáis que que mis historias están ¿cómo se dice? Cutre. 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 ¿Cómo se dice? Así, espero que no, que no, espero que no pienses que mis historias están cutre. Por sí, también
não poderia pensar não poderia pensar em um exemplo, pero também me renta também me renta talvez esta cutre não esta cutre La renta. também me renta não esta cutre ou quizás talvez quizás a vezes quizás a vezes e por assim e por assim então com minha linterna La linterna. com minha linterna que solo tengo en mi móvil, no tengo una linterna solo, pero con mi linterna la falda te queda muy bien. La falda te queda muy bien. La falda te queda muy bien con la linterna, así es. Y por si es tiempo por matemáticas. 5 más 5 es igual a 10. 5 más 5 es igual a 10. 5 más 5 es igual a 10. Así. Por así, 5 más 5 es igual a 3. Vais a aceptar la propuesta de Mario. ¿Vais a aceptar la propuesta de Mario? ¿Vais a aceptar la propuesta de Mario o vais a aceptar vais a aceptar la mía la propuesta de mí en seguirme o como así? Vais a aceptar mi propuesta de aprender juntos? Espero que sí. Espero que espero que os veo en mi chat como propuesta así un y entonces al final de mi segunda historia un guepardo es generalmente más pequeño que un tigre. Un guepardo es generalmente más pequeño que un tigre. Así es, un guepardo es generalmente más pequeño que un tigre y los putos tres tristes tigres comiendo trigo tres tristes tigres comiendo trigo así. Entonces, eso fue mi segunda historia de hoy. Espero que os guste, es como siempre. Y entonces ahora, sin activar este chat. Sin activar este chat, ya continuamos, seguimos a mi tercera historia de hoy. De escuchando. El peine. Y como así, mi tercera historia de hoy está sobre un peine. Un peine. El peine. Un peine. El café bombón. Así. Y así. Con un peine se necesito con un peine necesito un café bombón. El café bombón. Un café bombón con peine porque porque el café se queda bien. No sé. El golpe de estado. Y cómo así. Por ejemplo, antes de un golpe de estado, El golpe de estado. antes de un golpe de estado,
Sempre bebe um café bombom. E não olvida sua pena. Não sei. 100 docenas de huevos. Por si, poderia ser um golpe de Estado. Poderia ser um golpe de Estado com 100 docenas de huevos? 100 docenas de huevos. Não sei. Poderia? Outra vez, poderia ser um golpe de Estado com 100 docenas de huevos? El vestido, 80% de rebaja. E depois de um golpe de Estado, os vestidos estão com 80% de rebaja. Não El sei. vestido, 80% de rebaja. Las ventajas de un golpe de Estado. Los vestidos están 80% de rebaja. ¿Qué temas están en el orden del día? Y así. Y así por hoy. ¿Qué temas están en el orden del ¿Qué día? temas están en el orden del día? Y así, ¿qué temas están en el orden del día? En el orden del día de mi propósito de aprendizaje, solo temas locos. Lo siento. Disculpa. Mi abuelo es un hombre sano con 81 años. Y así, a mi abuela fue un hombre sano con 81 años. Mi abuelo es un hombre sano con 81 años. Así es. Mi abuelo fue un hombre sano con 81 años. ¿Cómo así? En Tijuana, la temperatura asciende en verano hasta 39 grados. Por ejemplo, solo por ejemplo, en Tijuana la temperatura sube en verano hasta 39 grados. En Asciende. Tijuana, la temperatura asciende en verano hasta 39 grados. Sí, en Tijuana la temperatura asciende o sube, creo. Asciende o sube en verano hasta 39 grados. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Quiero apuntarlo en mi calendario. Así. Y así para todos mis seguidores, escuchadores, oyentes o espectadores. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Quiero apuntarlo en mi ¿Cuándo es calendario. tu cumpleaños? Quiero apuntarlo en mi calendario. Así es para todos. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Quiero apuntarlo en mi calendario. Por así. Me siento en el banco, frente al banco, mientras retiras dinero. Ahí así. Por un ejemplo divertido en español, siento en el banco, enfrente del banco, mientras tú retiras dinero. Me siento en el banco, frente al banco, mientras retiras dinero. Palabras con doble sentido están divertidos siempre. Siento en el banco, frente al banco, mientras retiras dinero. Mientras retiras dinero, ¿cómo así? Ya sí, entonces, eso fue mi tercera historia de hoy y espero que os gustáis, que os gustáis, gustáis. Y como así, entonces, y así con eso, entonces, ya estamos en mi final historia de hoy. Para hablando así y porque solo solo tengo y porque solo tengo mi único
mi único espectador que nunca escribe, pero así, pero bien, así finalizamos. Tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra. Tener los pies en la tierra. Tener los como pies así. En la tierra. Como así. Como así mi final historia de hoy está sobre tener los pies en la tierra. En la tierra. Porque me querría decir sobre mí mismo. Sobre yo mismo, que yo tengo los mis pies, que yo tengo mis pies en la tierra, casi siempre. Su cuenta está al descubierto. Tu cuenta está al descubierto. Su cuenta está al descubierto. Así es, sin embargo, los últimos años, como así, los últimos años, mi cuenta estaba descubierto por ejemplo, en tiempos duros está normal que los cuentos están al descubierto. ¿Qué vosotros pensáis? Liso. 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 Desde ahora, desde este año, todo está liso otra vez. Todo está liso otra vez. Mi cuenta, mi peinado, mis calles, todo está liso. La polilla. La polilla. La polilla. Como así, por ejemplo, nunca en mi vida encontró el hombre de polilla, por así, así conocí las polillas, pero nunca encontraba el hombre de polilla. La barriga. La barriga. La barriga. Yo obtuve una barriga en los últimos años. Y en los últimos años, creciendo. Voy a decir mi palabra otra vez, pero ¿cómo se dice? Creciendo y más, como así. Crack. Las onomatopeyas, no puedo decir la palabra, las onomatopeyas, todos están los mismos en todo el mundo. ¿Cómo se dice los animales? Croak. 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 Now. Croak. ¿Cómo se dice los
Las aves, ¿cómo se llama? Bien arreglada. Bien arreglado. Bien arreglada. Ella sí, entonces, también espero que vosotros pensáis que mi transmisión, que mi aprendizaje y mi hablar está bien arreglado hasta este punto. ¿Cuándo llega tu tren? ¿Cuándo llega tu tren? ¿Cuándo llega tu tren? Así, ¿cuándo llega tu tren para... ¿cuándo llega tu tren para venir en mi transmisión? Mi mayor sueño es llegar a ser famoso. Mi mayor sueño es llegar a ser famoso. Mi mayor sueño es hablar correctamente. Mi mayor sueño es llegar a ser famoso. Mi mayor sueño es llegar a ser famoso. Así es. Mi mayor sueño es llegar a ser famoso. Pero así es, mi mayor sueño no es generalmente llegar a ser famoso, pero mi mayor sueño es viajar a todo el mundo. Mi mayor sueño es hablar correctamente. Sin tartamudando más, o mi mayor sueño es como así, mi mayor sueño es bien arregl es ser es llegar a ser bien arreglado. Como así, mi mayor sueño es tener al menos uno y dos espectadores cada día, o como así, no sé. Tome por favor 4 gotas después de cada comida. Toma por favor 4 gotas después de cada comida. ¿Qué pasó? Tome por favor 4 gotas después de cada comida. Así es. Tome por favor 4 gotas después de cada comida. Así es, mis oyentes, espectadores o seguidores. Toma por favor 4 gotas de español y de portugués y de todos los idiomas del mundo después de cada comida. Los idiomas están importantes. ¿Cómo así? Por supuesto, porque Pavel es así, no podría corregir mis cinco errores pequeños, pero así esos fueron mis lecciones y repeticiones de español. Entonces así, entonces así, muchas gracias por asistir conmigo. Con eso seguimos y continuamos seguimos y continuamos a mi parte de a mi lección a mi lección de a mi lección a mi lección de portugués. Ahora, en algunos instantes, y así, muchas gracias por asistir conmigo. Y por así E por si. Bem-vindo e oi agora a todos os meus seguidores e espectadores.
espectadores e audientes, para meu saudiário, para saudiário do português, hoje é o dia, não fazemos, meu lição 2 para fazer compras outra vez. É assim, muito obrigado por assistir-me. Espero que Babel funciona corretamente agora. Procurar. Começamos com a lição. Muito obrigado por assistir-me. Como assim? Então, procurar. 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 Usado. 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 A garantir. Garantir. A garantia. A minha garantia. A minha tia, Karan. A minha tia, Karan. Me garantia. Um pouco problema. O desconto. O desconto. O desconto. O desconto, assim. Usado. Assim. É usado. A garantia. A garantia, Procurar. a garantia procura o O desconto. desconto. É o desconto. É assim. Espero procurar. Procurar. Procurar no Google e espero que tudo. Isso é assim, é isso, é para procurar. Espero que tudo vá funcionar agora. Outra vez. É assim. Porque nunca funciona aqui. Porque o sítio de Babel não funciona quando cambiava o sítio. Não entendo. Isso é muito, é muito, é, é, isso é muito caraca, isso é muito merda. Procurar. Por quê? Procurar. Procurar. Dias e dias agora. Usado. 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 Caraca, mano. Usado. Usado.
Porque tudo é uma merda. Usado. Usado. Porque nunca funciona nesses dias. É sempre nessas minhas lições de português. Eu não entendo. É porque tudo. Porque tudo isso é uma merda. E assim, eu não sei agora. Eu sinto muito para isso usado. Eu sinto muito para isso falecido do meu navegador Chrome. Não entendo de mim mesmo. É assim. Então, depois de 37 minutos, a garantia a bala parecia como não funciona, né? Sinto muito. Sinto muito por terceira vez agora. Assim, muito para a terceira vez agora. Mas assim, procurar. Outro intento. Procurar. Procurar usado. 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 A garantia. A garantia. Minha garantia. A garantia. Minha garantia. O desconto. O desconto. O desconto. O desconto. A garantia. A garantia. A garantia Usado. usado, O desconto. o desconto Procurar. e procurar. É assim, Procurar. É assim, penso agora que não usamos Google nesses dias, nessas minhas lições, nessas meus lições, como assim? Então,
usado. Então seja funcionado assim, usado agaran é meu tia. A garantia. Minha tia garan. É minha tia garan pode ser uma historinha divertida outra vez, não? É assim o desconto. Aí outra vez o desconto. O desconto. Porque todo essa demais lentamente. Sinto muito, desculpa-me. Assim. O desconto. E agora porque está carregando. Eu sinto muito para o para o é assim. É assim, 42 minutos. É 42 minutos hoje. Então, 42 minutos é assim. Se aparece que vocês estão não funcionando outra vez, mas não. Mas não assim, porque é assim, o meu espectador único, meu seguidor, estresse seguidores. Então espero que dizer assim, sobre dizer assim isso. Que muito obrigado e muitas graças por assistir-me. Muito obrigado, muitas graças e sinto muito e desculpa-me para os meus falecidos. Então agora é assim, então agora muitas graças, muito obrigado, cuide-se bem, é assim, hasta amanhã, até amanhã, espero que cada dia que vou a É que vou encontrar uma solução para esse problema. E assim. Então, sem esperar mais. Muitas graças, muito obrigado. Sinto muito, desculpa-me.
que tengas un gran día, que tenga que tenga un gran día. Cuídese bien y muchas gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Besos y besos y beijos.